No estoy seguro si la regla dice que el balón tiene, o sea, si no sale, tiene hasta 3 minutos o 2 minutos y medio para poder detener el juego. La verdad es que no estoy seguro. Desde mi punto de vista es súper absurdo eso, ¿no? Porque nosotros tuvimos un ataque, imagínate que esa jugada termine en gol. O imagínate que esa jugada termine en una expulsión de alguno de los dos equipos. ¿Qué hace? ¿La tendría que echar para atrás o qué? O sea, hay este tipo de reglamento que desde mi punto de vista es un poco absurdo, no sirve, ¿no? O sea, si el VAR ya se dio cuenta que es, o sea, que es penal, pues que en ese momento le diga o que pare la jugada en ese instante y que la revise, ¿no? Te repito, es como la del fuera de lugar, ¿no? Hemos visto accidentes de lesiones por dejar correr el fuera de lugar. Si es un fuera de lugar evidente, hay que marcarlo y punto. O sea, entonces, sí creo que el arbitraje hace su trabajo, hace su mayor esfuerzo, que los árbitros deben de influir más en el juego, el árbitro central, no dejarse ayudar tanto por el VAR, que no pite el VAR, que pite el árbitro. Y estas jugadas que son finas, que son de detalle, que se ayude del VAR, ¿no? Muchas veces creo que se preocupan mucho más por lo que pase afuera que por lo que pase adentro, ¿no?